Hoy les voy a enseñar un plato Bien, exquisito de la cocina ecuatoriana que es el bolón de plátano verde, el bolón de verde con queso. Sino que hoy lo especial es que lo vamos a hacer con queso cheddar. Le vamos a dar un toque más especial a esta receta y una pequeña fusión para cambiar los sabores y experimentar nuevas cosas. Así que no se pierdan ni un los segundo. ingredientes. Ingredientes que vamos a usar son súper sencillos, súper básicos. Lo único especial tenemos aquí el queso cheddar, pero de ahí vamos a usar plátano verde. Vamos a utilizar una cucharadita y media de mantequilla. Obviamente el queso cheddar, que es la parte especial de nuestro plato. Y sal y pimienta al gusto. Con esto básicamente vamos a hacer nuestro bolón de verde. Comenzamos cortando nuestro plátano verde, le vamos a quitar las puntas y le vamos a hacer aquí con el cuchillo, una minita para poder, si también quieren, lo pueden hacer en el otro lado. Esto ya en otros videos, en el otro video del bolón y todo, también lo hicieron, de ahí se le mete el dedo por un lado, de ahí por el otro y se le hace para adelante para que se vaya oxidando la pasta. Hay otra técnica que Y usan, ya hacen en está. la mano así, con el cuchillo. Así. Como de abajo para arriba, moviéndose a los dos lados, lo hacen solo una minuta y así mismo se le mete el dedo por un lado, se le mete el otro y pelamos nuestro verde. Miren, tenemos ya listos nuestros plátanos verdes con los que vamos a comenzar nuestra receta. Previamente ya precalentamos un poco de aceite para freír esto. Cortamos no tan gruesos para que la fritura sea más Y nuestro rápida. Aceite ya precaliente con un plátano verde, con un pedacito, le probamos a ver si ya está. Miren, ya comienza a gotear. Entonces vamos a poner a fritar nuestro plátano verde. Como les dije, esta fritura tiene que solo llegar hasta un colorcito amarillo, no tiene que freírse tanto, porque lo que queremos es que se cocine por fuera y quede blandito por dentro para poder aplastarlo y majarlo bien para seguir la preparación de este bolón. Pues ponemos, por eso dicen que los pedazos más pequeños para que se puedan fundir bien en su tablito, en su sartén. Los ponemos a freír, lo dejamos freír más o menos. En cada lado le pueden dejar alrededor de un minuto máximo por cada lado. Y ya se le puede estar sacando así, le damos un poquito de vuelta, ya ha pasado un poco más de un minuto, le damos un poquito de vuelta en la madera y miren ya cómo se van poniendo amarillitos. Miren, ese de ahí ya es el punto en el que tenemos que irle sacando. Súper fácil esta receta, es súper sencilla, la pueden hacer rapidito. Lo único que necesitan es tenemos de aquí tostaditos nuestros plátanos verdes para hacer nuestro bolón. Este de aquí es un majador para hacer bolón. Este pueden conseguir en cualquier mercado, en cualquier lugar donde vendan cosas para hacer bolones. Y si no, como en otros videos igual les dije, ya pueden usar un vaso, una taza, cualquier cosa con la que ustedes puedan Vamos a aplastar. Poner poner. nuestros plátanos verdes fritos. Ustedes vieron, solo los freímos por máximo 2 minutos. Vamos a poner también nuestra mantequilla. Entonces, una cucharada y media. Como vieron, solo hice dos verdes. De aquí les saldrán unos dos bolones medianos o un bolón grande, porque los verdes no estaban tan grandes, están medianitos Vamos nomás. a A poner. poner nuestro queso cheddar. Vamos a ponerle así en pedazos. Sacamos las lonjitas. Bueno, en este caso tenemos aquí unas lonjas de queso cheddar. Pero si ustedes quieren, pueden también comprar el queso cheddar que viene entero y rallarlo. En este caso, como tenemos slides o lonjas de queso cheddar, le estoy sacando una por una de las lonjas y los voy a ir poniendo ahí en nuestra preparación de bolón de plátano verde con queso de sal, no mucho porque el queso cheddar ya tiene sal y pimienta. Después igual se puede probar un poquito la masa como queda y ahí uno le puede rectificar si en un caso. Estos son nuestros ingredientes, como ven, súper fácil, súper básico. Y ahora sí, con nuestro majador, comenzamos a aplastar todo: la mantequilla, el queso cheddar, sal, pimienta y todos los verdes. Por eso se llama majador. Aquí, igual, en un momento les voy a enseñar un tip o un truquito para que esta receta les salga más rica aún, más rica de lo que ya es. Miren. Ya prácticamente tenemos lista nuestra masa para el bolón.
Ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una porción y vamos a hacerle bolitas para que quede así. Es súper fácil, se hace súper fácil la Miren, bolita. Aquí y ya tenemos listos nuestros bolones de verde con queso cheddar. Lo que vamos a hacer ahora es el último paso. Vamos a dorar un poquito a nuestros bolones. Vamos a echarles una pequeña dorada. Esta receta, como les digo, es súper fácil. La pueden hacer en cualquier momento del día. Lo que necesitan es verde, cualquier tipo de queso. En este caso lo hemos hecho con queso cheddar y no necesitan nada más. Miren, y para cerrar con broche de oro ponemos una lonjita de queso cheddar encima del bolón para que se vaya derritiendo y nos queda aún más rico. No se olviden que tienen que suscribirse a este canal y darle like a este video si les ha gustado, y también la tienda online que tenemos, pueden comprar camisetas, pueden comprar unos jarritos para café súper bacanes y así nos estarían apoyando y ayudando bastante a la pacha y al canal. Miren cómo va quedando, cómo ya se va derritiendo todo el queso cheddar encima del bolón, y el otro lo hemos dejado sin nada, que viene tan, que el otro no tenga. Ya estamos listos casi para servir nuestro bolón. Obviamente este plato y este bolón tiene que ir acompañado con un buen cafecito, un café pasado que lo hemos tostado aquí mismo en la pacha. Infaltable el café. Y un detalle más, que ya le voy a poner huevito frito. Miren, le hemos dejado la yema blandita para poder con el juguito mezclarle. Miren cómo quedó ese plato increíble. Miren cómo quedó nuestro bolón con el queso cheddar ahí arriba derretido, con su huevito frito, con un quesito cheddar ahí para acompañar, cafecito. Y este es un plato que nunca se van a olvidar y que lo van a disfrutar como nunca. Bueno, ahora sí vamos a probar este bolón, a ver qué tal nos quedó. Vamos a cortarle un pedacito, este de aquí, a ver, miren. Miren el queso como sale derretido. Lo vamos a mojar con un poquito de esto de acá. Súper rico. La verdad que el queso cheddar le da un sabor súper especial, súper característico, pero se sigue manteniendo el sabor original del verde y de esta receta ecuatoriana, que es lo importante. Le hemos fusionado, pero ha quedado increíble. Dale like, suscríbete al canal y síguenos apoyando con más de estas exquisitas recetas en la facha. Nos vemos en el próximo video.